Hola, alumnos y familias. En caso de que las escuelas estén cerradas debido a condiciones climáticas extremas o por cualquier otro motivo, ValleyView puede iniciar un día de aprendizaje remoto. En estos días, los alumnos y el personal participan de forma remota por Zoom. Seguimos el horario cuando los alumnos salen temprano y la asistencia se toma diariamente como cualquier otro día. Aquí les comparto algunos consejos sencillos que ayudarán a que el aprendizaje remoto sea un éxito. Primero, es importante que los alumnos lleven sus Chromebooks a casa todos los días y que se carguen por la noche, y asegurarse de que estén listos y funcionando. Después, tendrán que saber cómo obtener el enlace de Zoom de su maestro. En los salones de las primarias, lo más probable es que lo encuentren en Seesaw, como una publicación, un mensaje o una actividad. Los alumnos tendrían que iniciar sesión en sus cuentas de Seesaw a través de Clever para acceder al enlace de Zoom publicado. Tengan en cuenta que si un padre o tutor ha iniciado sesión en la aplicación familiar de Seesaw en su dispositivo personal y un alumno intenta entrar al enlace de Zoom registrado, es posible que el alumno no pueda ver el enlace publicado. El mejor método para evitar esto y garantizar el éxito es que el alumno inicie sesión en Seesaw en su Chromebook o tableta proveído por ValleyView. Por último, asegúrense de tener un lugar dedicado únicamente para sus sesiones de Zoom y asegúrense de tener todo lo que necesitan para la lección. Si tiene algún problema con el Chromebook o la tableta Chrome, dependiendo del grado en el que se encuentre el alumno, que usted y el maestro no puedan resolver, comuníquense con el servicio de asistencia para alumnos.